Para hacer un bollo se necesita un horno. Y también esperma. Sin esperma no hay bollo. Y sin horno tampoco. Los bollos tenemos horno. Pues a ver, yo ya tengo 42 años, inicio la adopción con 40, pero me lo estuve pensando bastante tiempo desde los 35. Hacia esa edad yo empiezo a tener un deseo muy persistente de querer ser madre. A veces lo apartaba porque en mis circunstancias y toda mi vida soy una mujer muy independiente, muy dedicada profesionalmente, y como que no cabía el hecho de tener hijos. Pero el deseo se hacía cada vez mayor, más persistente, y después coincide que empiezo a colaborar también con una ONG que trabaja con adopción internacional. Mi madre es de un pueblo de Toledo. A mí la que me educa realmente es mi madre, porque mi padre es alcohólico, no se ocupa nunca de nosotros, entonces la única persona que realmente tengo referencia es ella. Mi madre es una persona muy tradicional, es de las que tienes que casarte, y con un hombre te guste o no, y lo que te toque te ha tocado. No hay vuelta de hoja, es así. Entonces yo sí, mi madre me educó, en cierto modo, más bien me adiestró. Diría que me adiestró porque me educó para casarme, ocuparme de un hombre y punto. Pues en este momento sí tengo pareja, pero sí que es una decisión personal. Es una decisión personal porque a mí se me acaba el tiempo, mi pareja es más joven. En estos momentos ella no quiere ser madre, o por lo menos ella no se ha planteado ser madre. Yo sí, y por la edad que tengo que tomar esa decisión. Entonces, si, aunque ella no quiere... que tenemos todos, y me parece que es fundamental, que era algo absolutamente necesario, vamos. Estoy convencida de ello, que me parece que además los avances tienen que ir cada vez más, hasta que llegue un momento que no haya ninguna diferencia. Para hacer un bollo se necesita un horno. Y también esperma. Sin esperma no hay bollo. Y sin horno tampoco. Los bollos tenemos horno. Ya, pero no tenemos esperma. Puedes conseguirlo, puedes comprar esperma público. Pero eso es muy caro, el esperma público es muy caro. Entonces puedes comprar un bollo. Si tú dices que eres bollo, ¿por qué? No sé, pues será porque a bollo es bollo. Pero vamos a ver, si es bollo, es bollo. No puedo volver a nadie bollo. No sé, ¿les dará miedo? ¿Les dará miedo que lo tengamos todo? Entonces, ¿qué es todo? Todo, pues la libertad de elegir, la familia.
familia, el dinero, que nos divirtamos, que tengamos hijos, que queramos casarnos, no sé. Entonces no es el horno para bollos. Para hacer un bollo se necesita un horno. Y esperma, porque sin esperma no puedes hacer un bollo. Los bollos tenemos horno, ya, pero no tenemos esperma. Puedes comprarlo, puedes comprar el esperma público. Pero es muy caro. Entonces puedes adoptar un bollo. No, no puedes adoptar un bollo, no te lo dan si dices que es un bollo. ¿Por qué? No sé. Será pues, si la vuelta es bollo, ¿esto qué sé? Pero vamos a ver, si era bollo, era bollo. No puedes volver a nadie bollo. Bueno, pues ¿qué? Les dará miedo. Les da miedo que lo tengamos todo. ¿Todo? Sí, todo. Que tengamos libertad de decir, que tengamos dinero, que tengamos familia, que queramos tener hijos, que tengamos ganas de divertirnos, no sé. Entonces, no sé. Que no es el horno para bollos. Si no tienes dinero, puedes adoptar un bollo. No te la dan si dices que eres bollo. ¿Por qué no te la dan? Porque no quieren que la volvamos bollo. Pero no puedes volver a bollo, porque ya era bollo. No sé. No quieren, les da miedo que lo tengamos todo. ¿Todo? ¿Qué quieres decir con todo? Ya sabes. Libertad de elegir, derechos, familia, dinero, diversión. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces, querida, no es el horno para bollos. Es una niña adoptada que la he adoptado yo como monoparental, a pesar de que tengo pareja. Porque, bueno, nosotros como pareja no podíamos. Eso de momento no se puede. O por lo menos en mi experiencia yo no he podido. Mi pareja es americana, no es española. Yo no sé si con dos mujeres españolas o dos hombres españoles se podría hacer. O lo podrían hacer. Nosotras como española y americana no hemos podido. Porque, bueno, Norteamérica no contempla ni matrimonio ni nada. Con lo cual éramos dos personas solteras. Y bueno, para la hora de hacer mi proceso, para presentar ahí todos los papeles en el consulado español de Pekín, tuve que venir aquí a España, porque bueno, entonces vivía en Pekín, jurando ante notario que yo no era homosexual y bueno, ese era un requisito imprescindible para que yo no lo sabía. ¿Sabes? Yo pensaba que cuando te metes en las páginas y lees las cosas que hacen falta, pone que pueden presentarse personas solteras, viudas, separadas, casadas, de todo tipo. Pero lo que yo no sabía es que si eres soltero, cosa que si eres viudo o viuda, o separado o separada, no lo tienes que jurar ante notario, pero si eres soltera, sí. Eso hay que jurar ante notario que no eres homosexual. Y bueno, eso sí que lo tuve que hacer, es decir, que he tenido que mentir. Cuando hubo que ir a China a recoger a la niña, también fui yo sola, porque, bueno, no sé si sabéis, supongo que sí, que en China la homosexualidad es un delito todavía. Y, bueno, esto lo puedo decir, que yo estuve viviendo en China, trabajando allí durante los Juegos Olímpicos, y durante los Juegos Olímpicos había varios, no hay muchos, la verdad, pero había dos o tres locales gays que los cerraron. Y allí fue un poco triste, fue como un mes o así antes de los Juegos, que llegó la policía y a los que eran extranjeros dejaron salir. Y a los chinos y chinas que estaban dentro les pidieron a todos el documento, por supuesto para ficharles. Pero bueno, esto es un inciso que estoy haciendo para decir que la homosexualidad es un delito en China. No es que sea mal vista ni mejor vista, es que sencillamente es un delito. Directamente. Entonces, de cara al gobierno chino no podíamos dar ni siquiera ninguna duda. Entonces fui yo sola, que para mí eso fue muy triste, muy duro. Porque he ido hasta China, y no hablo de Pekín, luego hay que irse a la provincia. O sea, los niños abandonan en las provincias pobres y remotas. Y tuve que ir allí sola, hacer todo el proceso como si yo estuviera sola, como si nadie estuviera conmigo y solamente porque mi pareja no podía venir. Y la verdad es que eso sí que fue durillo, ¿eh? También, bueno, yo qué sé, todo se pasa, ¿no? Pero sí, sí fue duro. Y luego, pues eso, a la hora de inscribirla aquí, con todos los documentos que tienes que hacer, de la seguridad social y de su pasaporte y de su registro civil, bueno, todas esas cosas, aparezco yo como sola. Y entonces ahora es cuando estamos empezando el proceso de que también la pueda adoptar a ella. Y ya hemos estado en la embajada americana, donde le han dicho en principio que no, y ahora estamos un poco viendo cómo puede ser que sí. Y la niña pues claramente no se entera de nada ni nota nada, pero ese es un tema del que hablamos mucho y nos preocupa, porque
Bueno, pues ahora es pequeña, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no sea tan pequeña? Y vaya al colegio y a ver con lo que se puede, con lo que se puede encontrar. Eso sí nos preocupa, la verdad. Por, la verdad es que mucho. Sí, 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 muchísimo. Anda, que no lloré yo en China cuando estaba sola. Yo, bueno, me lloré, claro, claro, muchísimo. Es que es la hija de las dos. O sea, la he adoptado yo sola, legalmente, porque así ha tenido que ser, pero vamos, las dos las sentimos como si fuera de las dos. Y desde luego todas las divisiones y son a medias, todas. Y claro que es importantísimo. Vamos, no es que sea importante, es que no se me puede ocurrir otra manera, es que es mi pareja. Mira, con todo lo que es difícil para las mujeres, que casi todas las cosas, o si no decir todas, es mucho más difícil, y mucho más difícil si eres diferente, la única cosa en la que tenemos un poco de ventaja, yo creo, es en eso de ser madres. Así que por lo menos podemos ser de otra manera, ¿sabes? Podemos hacer inseminación artificial si es que queremos, o podemos adoptar, o mejor dicho, es más fácil para nosotras adoptar. Y no sé, a mí, mira, una cosa positiva que me ha dicho mucha gente es que si es muy maravilloso tener una madre, ¿cómo no va a ser más maravilloso tener dos? Eso, bueno, pues he ido a la ginecóloga a la que voy siempre, a la clínica a la que voy siempre, y en mi historia saben que soy lesbiana, y desde el principio, por todos los profesionales que he pasado, y en este caso yo lo dije, que era lesbiana y quería ser madre. Entonces me dijeron que tenía que ser ya, porque el proceso de inseminación solo lo hacen hasta los 40 años y luego ya tendría que pasar a la reproducción in vitro. Y in vitro yo es un proceso que no me gustaría tener que pasar antes. Yo creo que pasaría la adopción. Entonces me dijeron todos los pasos que tenía que dar. Hacerme una serie de pruebas, con esas pruebas ir a volver al ginecólogo y ya empezaríamos el proceso de inseminación. Sí, si no lo hago por inseminación artificial, adoptaría seguramente. Ahora está un tema muy complicado, creo que solo podemos adoptar en dos países. Entonces, pues bueno, también pues esperaría en España. Pues yo creo que siempre he querido ser madre. ¿Cuándo me lo he planteado? Cuando se me acaba el tiempo. O sea, tengo 39 años y el tema de la inseminación, hasta los médicos lo hacen hasta los 40 años. Entonces, realmente quiero ser madre, pero me siento en estos momentos presionada por la edad, ¿no? Siempre he tenido esa posibilidad abierta. No es que haya tenido un deseo exagerado de ser madre, ni tampoco que tenga que ser biológico, ¿no? Puede ser adoptado perfectamente, pero creo que sí, siempre he tenido esa... No, nunca lo he pensado porque una mujer puede ser madre, independientemente de que sea lesbiana o no. O sea, yo creo que hay posibilidades, pero lo tienen los hombres, nosotras tenemos posibilidades. Pues porque me gustaría tener el niño desde bebé, y con el tema de las adopciones, aparte de que duran muchísimo, es un proceso bastante desagradable porque están controlándote y demás, la posibilidad de poderlo tener yo, tenerlo desde el momento que nace, pues me atraía bastante más que la adopción. Y realmente cuando miré la posibilidad de la inseminación, fue una sorpresa, que eran todo facilidades, y pensé que iba a tener más trabas. Sin embargo, todo consistió en ir a la clínica ginecológica, planteé la situación de que quería ser madre, y la sorpresa es que mi aseguradora, mi mutua de seguros, cubre los costes de la inseminación. Entre la aseguradora y la mutua cubren todos los costes de la inseminación, que eso es algo que creo que muchas mujeres no lo saben. También puedes realizar una inseminación. Sí que es verdad, incluso yo conozco un caso en el que incluso el propio médico que estaba siguiendo el caso de la inseminación sí que las aconsejó, porque iban como pareja, que a partir de un determinado paso no dijeran que era pareja. Pero en principio ellas se presentaron como pareja y sí que, de hecho, ahora mismo son madres de dos niñas.
Pues me imagino que sería porque dentro de todo el proceso iban a contar o se iban a encontrar con especialistas, pues de, me imagino que de todo tipo de ideología. ¿Qué opinas tú de que parejas de homosexuales adopten críos o lesbianas puedan tener hijos? Me parece lo más lícito posible. Además, estoy completamente a favor porque no tiene nada que ver el hecho de ser lesbiana o homosexual en la hora de criar un niño, porque perfectamente hay padres heterosexuales que tienen hijos y no les dan una educación correcta e incluso los maltratan, y bueno, hay millones de casos que salen por televisión. O sea que el hecho de ser dos mujeres o ser dos hombres es perfectamente factible. Es, de hecho, ellos tienen ese compromiso de que lo quieren con tanto cariño que incluso pueden dar una educación incluso mejor que los propios heterosexuales, que hay veces que se encuentran con un niño que ni siquiera lo desea. ¿Sabes que entre parejas heterosexuales, en momentos de separación, es un factor que se tiene en cuenta si la pareja o uno de los motivos es por ser homosexual? ¿Sabías? No, no lo sabía. ¿Qué te parece? Me parece raro. O sea, no se me ocurre otra cosa como describirlo. O sea, que utilizan esa causa de cambio para quedarse con el hijo no me parece factible, porque depende mucho de, a mí, en mi sentido, yo pienso que quien se quede, debe quedar con el niño es quien pueda mejor, pues darle mejor educación, pueda favorecer sus estudios, su enseñanza, su forma de vivir, que el mero hecho de que sea homosexual o heterosexual, vamos, no sé. Porque a lo mejor el otro es heterosexual, pero no es que no tiene un duro, no tiene trabajo, no tiene nada, ¿y qué hace con el niño? Vamos, no tiene sentido. Directamente. Lesga Ilegal Letal es un proyecto de creación artística y visibilidad lésbica que se está desarrollando en el Matadero de Madrid, un centro cultural perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, en el marco de las ayudas intermediarias de creación artística. Lesga Ilegal Letal es un proyecto de Toxic Lesbian que pretende denunciar la supuesta igualdad legal que viven las lesbianas, los homosexuales en general y más concretamente las lesbianas en España, que no se traduce en una igualdad real. El proyecto consta de 4 sesiones. En la primera sesión tratamos el tema del matrimonio homosexual. Vinieron 4 personas a hablar sobre, entre otras cosas, alcaldes que optaron, cuando se aprobó el matrimonio homosexual en España en el 2005, optaron por la objeción de conciencia, una figura no existente, para resguardarse en el hecho de no querer casar homosexuales. Se habló también de la polémica que creó el término matrimonio en España cuando se aprobó el matrimonio, y una pareja de lesbianas contaron su experiencia el día en que se casaron, la reacción de sus familias. La segunda sesión trató sobre la visibilidad de las lesbianas en el ámbito familiar y laboral y las dificultades que conlleva vivir abiertamente la homosexualidad en estos ámbitos, y las dificultades y el coste de vivirlo abiertamente u ocultarlo. La tercera sesión, que es en la que estamos hoy, se están tratando los diversos modelos familiares, concretamente las diversas formas de maternidad lésbica. Se están proyectando algunos vídeos sobre mujeres que se han inseminado, están en proceso, que han adoptado a un niño de otro país, que tienen hijos biológicos de parejas heterosexuales anteriores, o que están en proceso de acogimiento o adopción dentro del país, y las dificultades que esto les está conllevando por ser lesbianas. La cuarta sesión tratará sobre la vivencia de las lesbianas en otros países del mundo, desde Estados Unidos, Francia, a países latinoamericanos, donde sufren más fuertemente el machismo. El espacio consta de varios espacios. En uno se están llevando a cabo los diálogos abiertos,
en los que se están proyectando vídeos de las personas que están participando, también in situ, y se establecen diálogos o debates con el público que ha acudido. Otro espacio que tengo aquí atrás, se están proyectando unas performances relativas a los temas que estamos tratando, y tenemos también a una chica interaccionando con las performances que se están proyectando. Y por último, este espacio es muy importante en el que estoy ahora, se recogen las opiniones del público y de forma constante se están entrevistando a las personas que han venido a estas sesiones para recoger sus opiniones sobre los temas que estamos tratando. Pretendemos, con todo el material recogido, tanto los vídeos que se grabaron previamente para los diálogos abiertos, los que se están grabando ahora, las entrevistas, pretendemos realizar un documental en el que las lesbianas, hecho por nosotras mismas, en el que las lesbianas podamos mostrar cuáles son nuestras dificultades para vivir nuestra orientación. Estas cuatro sesiones se están retransmitiendo también por internet y se pueden ver desde cualquier parte del mundo en momento real. Y mi pareja y yo vamos a hacer un acogimiento familiar. Y bueno, vamos a hacer el acogimiento en principio, pues movidas por nuestra inquietud de formar una familia alternativa. No nos hemos planteado de forma muy fija o muy segura, ¿no?, la posibilidad de la inseminación, pues porque ya cuando nos hemos consolidado como pareja éramos bastante mayores ya como para plantearnos un embarazo, un parto, ya nos pillaba un poco más mayores. Tampoco nos planteamos una adopción, pues porque el sistema también plantea muchas trabas, y primero por ser una pareja de lesbianas y segundo pues por todo el tiempo que nos conllevaría el esperar a que se nos concediera una adopción. Y por último, el tema del acogimiento nos parece una opción deseable y que nos gusta, que también va con nuestra forma de plantearnos la familia, que plantea situaciones que sí que van de acuerdo con nuestro planteamiento, ¿no?, de una familia creada solamente por los vínculos del afecto, del cariño y de un proyecto en común. La opción de un hijo biológico, cuando nos lo hemos podido plantear, ya éramos más mayores, ¿no? No nos lo hemos planteado antes porque no podíamos. O sea, nunca nos hemos podido plantear hasta este año, hasta hace recientemente, las lesbianas nos hemos podido plantear una inseminación, una forma de crear una vida desde otra situación que no fuera el matrimonio heterosexual. Entonces, pues ahora, cuando nos lo podemos plantear, pues nos ha pillado ya un poco más mayores. Lo que no queríamos era enfrentarnos al rechazo de las instituciones. Entonces sí que ahí tratamos un poco de indagar, de cubrirnos un poco las espaldas antes de encontrarnos una negativa. Y bueno, afortunadamente, pues después de bastantes vericuetos, de idas y venidas, pues hemos ido a recalar en un medio bastante acogedor, ¿no?, con nuestro proyecto familiar, y que nos está ayudando bastante. También nos hemos encontrado con otros medios nada acogedores, bastante discriminatorios, que por supuesto nos han cerrado la puerta. Hemos tenido todo tipo de experiencias. Pues en principio pensábamos familia biológica. Parece que está teniendo dificultades la cosa, y también estamos paralelamente con la adopción, tratamientos, etcétera.
Cuando has escuchado aquí las dificultades que tienen las mujeres lesbianas con sus parejas para vivirlo, tienen que mentir, tienen que... ¿Cómo lo sientes tú que has vivido esos mismos procesos de una pareja heterosexual? ¿Qué es lo que te parece? La verdad es que me parece en parte como de heroínas. Es una pasada. Porque si ya para dentro del mundo heterosexual tiene muchas complicaciones emocionales, psicológicas, si tienes toda la presión social detrás y la que no sabes que te vas a encontrar y que tu hijo o tu hija en un futuro tiene que añadir a su peso de ser adoptado o bueno, en el caso de un hijo biológico quizás sería más fácil, pues me parece que es de ir de pioneras por la vida con un par. Creo que hay que ser muy valiente y tener un coraje especial. No todo el mundo puede pasar por ahí. Y a nivel de lo que es la gestión, porque ya un proceso de adopción para una pareja heterosexual pues conlleva muchas dificultades, muchas decisiones en común, muchos pasos a dar. ¿Cómo te puedes imaginar que dentro de una pareja homosexual que toma esa decisión, donde una de las dos personas de la pareja tiene que quedar oculta, tiene que, incluso si comparten la vivienda, tienen que quitar las cosas que hay en la vivienda de la otra persona, no puede acceder a la tutela legal, por supuesto? ¿Qué piensas que puede significar desde el modelo en el que tú estás, claro, el modelo heterosexual, qué piensas que puede significar eso para una vida en pareja? Pues creo que tiene que ser una completa locura, paranoia prácticamente, rayándolo en ocasiones, ¿no? O sea, por un lado la parte mala, ¿no? Pero por otro lado, si se sigue, a pesar de todas esas dificultades, que son montañas de dificultades, si se sigue ahí, tienen que ser momentos maravillosos, que deben compensar, a pesar de todos lo malo, ¿no? Que son, bueno... Supongo que luego de eso se olvida, ¿no? Porque como te compensa por otro lado. Pero bueno, probablemente eso también deja huella en algún sitio. Eso es inevitable. ¿Y cómo te parece que contraste crea esas situaciones, pues con una legislación que en principio sí que permite estos modelos familiares, con unas facilidades administrativas que debieran potenciarlo? O sea, ¿cómo te parece ese contraste entre la realidad y la legalidad? Pues que parecemos que estamos muy avanzados, pero realmente estamos en pañales en todos estos temas. Es que es... Yo lo comentaba ahora con alguna persona que está en ello y digo, si es que sois pioneras, pues, aunque haya 5.000 en España, pero que no las hay, pero si es que sois pioneras, estoy rompiendo muros. Entonces creo que estamos en pañales, en tantas cosas, en papel, e incluso teniendo la legalidad por escrito que se puede hacer, luego la realidad es otra. ¿Qué crees que puede aportar a un niño que tener dos madres lesbianas o dos padres gays? Lo que le aporta sin duda es una familia que le quiere. Eso es lo más importante, que luego sea de tal inclinación u otra. Es el problema social, porque está en la psicología de la gente, en la mentalidad de la gente, que mucha gente no lo acepta, no lo comprende, y eso es un problema para el niño. Pero bueno, un problema, bueno, es una realidad que tendrá que aprender a convivir con ella, y como todo en la vida tendrá su punto que le dará fuerza si se sabe encauzar bien, o podría llegar a crearle algún tipo de trauma, eso ya según cómo se encauce, pero es todo un reto que bueno, que a pesar de todo creo que merece la pena, por lo que decían algunos comentarios, ¿no? Es decir, por otro lado está el que tú has, tus padres, tus madres te han transmitido el vivir coherentemente con lo que tú quieres, deseas para tu vida. Entonces, ¿qué mejor en una educación, ¿no? En una formación, en un ejemplo de tu vida? Hombre, yo creo que sí que está influyendo en todo, en cambio de mentalidad, se abre otras perspectivas, y luego qué duda cabe, pues en lo de formar familia también. Así como para otras cosas más de ocio y de dinero, de negocio, de ocio y negocio también, en el tema de construcción de familias, nuevos modelos familiares también ha influido, qué duda cabe. Yo creo que sí, la ley de 2005 ha sido abrir una puerta, y entonces bueno, quien quiere pasa.
Y entonces yo creo que sí que hay muchas personas que sí que quieren avanzar en ese sentido. Bueno, pues mi madre es de un pueblo de Toledo. A mí la que me educa realmente es mi madre, porque mi padre es alcohólico, no se ocupa nunca de nosotros, entonces la única persona que realmente tengo referencia es ella. Mi madre es una persona muy tradicional, es de las que tienes que casarte, vivir con un hombre te guste o no, y lo que te toque te ha tocado. No hay vuelta de hoja, es así. Entonces yo sí, mi madre me educó, en cierto modo, más bien me adiestró. Diría que me adiestró porque me educó para casarme, ocuparme de un hombre y punto. Para no tener otra vida nada más que esa, por eso digo que me adiestró. Pues ella se casó virgen, se casó con su marido, no le quería ya, porque mi padre siempre se portaba mal con ella, y aún así seguía, porque se supone que es lo que tenía que hacer. Cuidar de sus hijos, estar en su casa y que sobre todo que nadie supiera lo mal que podía estar ella. Pues a los 12 años, rápido curso, conozco una niña, se llama, no sé cómo se llama, me gustaba, y lo puse en el diario. Creo que mi madre en algún momento le dio el diario, porque me prohibió verla. Me aisló, se dedicó a aislarme para que no conociera nada. Me llevó al psicólogo. El psicólogo era un psicólogo del colegio, yo no sé por qué era psicólogo, yo sé que tenía muchísima ansiedad, tenía crisis de ansiedad muy pequeña, no sabía lo que me estaba pasando, tampoco podía hablar con ella abiertamente, porque sé que no me iba a hacer caso, o si no se iba a enfadar. Sí, déjame hablar de la niña, pues a mí me la he echado una vez. Lo único que sé es que no sé por qué iba al psicólogo, pero que tampoco me sentía bien por la ansiedad que tenía. Y me sentía sola. Siempre intento corregir a mí misma, puedo pensar, no puede ser. Sí, me ha dicho esto, ¿cómo le voy a llevar a la contraria? No puede ser que me guste la mujer, imposible. Pero lo pasaba mal porque no me cuadraba. Me casé, yo la verdad es que no quería casarme. Un año antes le comenté a mi madre que quería dejarlo porque no sentía nada por él. Como sabía que la situación, ella sabía perfectamente que la situación en mi casa no era buena, pues yo con mi padre no la aguantaba. Me dijo que lo que tenía que hacer era casarme. Que ella no le importaba, que se iba al pueblo el tiempo que fuera hasta que me diera mi casa. En cierto modo, me llevó a casarme. Y por eso me casé, pero ni me casé enamorada, ni me gustaba, ni tenía ese sentimiento que supone que debía tener en ese momento. Y pensé que iba a salir de la situación, sí, con mi padre, pero fue peor, porque al final, encima es un hombre, era un maltratador. Me tiene una y salí en otra peor, ¿no? Bastante mala. Tuve dos hijos con él. Cuando me quedé embarazada del primero pensé que él iba a cambiar conmigo, se iba a portar bien, que iba a hacer caso, iba a escuchar. Pero se portó peor. Se portó peor que nunca. Me debió ver más débil y se pasó. Abusaba de mí, porque yo no me quería acostar con él. Luego me quedé embarazada otra vez. Tuve a mi hija. A los 4 meses me quedé sin leche por las crisis de ansiedad. Están psicólogos. Él me llevó al psicólogo porque no me quería acostar con él, decía que estaba mal. Que yo tenía un problema. Luego ya yo fui a otro. No sé, como los psicólogos así me ayudaron, me hicieron ver que no era culpa mía lo que me estaba pasando y que no tenía por qué seguir con él. Ahí seguí con él, pero por lo menos me planteé que a lo mejor algún día podía encontrar una salida. En el momento no hice nada, tampoco tenía apoyo de nadie. Estaba sola. Estaba sola, no tenía trabajo. Dependía económicamente de él. Y además tenía dos niños pequeños. Me dijo que si ya se separaba, ya yo me separaba en ese momento, no. Voy a ayudar, que lo que tenía que hacer es seguir con él, que es lo que me había tocado, y es como Dios manda. La verdad es que ni siquiera me lo justificó, porque yo de ese tema solo hablé con una, en concreto, hablé con una psicóloga que me llevó, mi exmarido me llevó a ella. Pero la verdad es que era no sé, no creo que fuera buena psicóloga. Hablaba con delante de él, conmigo al lado. Yo no la podía decir, es que no podía. Ella me decía, ¿por qué no te quieres acostar con él? Es que no puedo. No podía decir otra cosa, pero también le tenía al lado. Y jamás me vio solas y jamás me preguntó. O sea que ahora no entiendo por qué no me lo preguntó. Se llamaba un familiar mío,
me ofreció un trabajo de grabadora de datos. Me dijo que me podían enseñar, así que allí me fui a grabar datos. Fui cogiendo experiencia y me fui buscando trabajos. Eso me dio la posibilidad de, al tener un poco más de dinero, tener dinero propio, poderme separar. No podía separarme sin dinero propio. No le importaba, pero él, para él no era una autonomía económica, sino él como lo tomó como si le hubieran subido el sueldo a él. Eso me dijo. Ah, bueno, si trabajas me suben el sueldo a mí. Le planteé no denunciarlo, pero tuve la mala suerte de que la señora que di policía me dijo que es que era mi marido y tenía derecho, así que me fui mal y llegué peor. Le dije que me violaba, entonces la señora policía me dijo que es que si a mí no me apetecía, entonces yo sinceramente le dije que no. Entonces me dijo que claro, a mi marido y tenía derecho. O sea, me insinuó que tenía que acostarme con él, que sí, ¿no? Fue en una comisaría, además, en el SAP, el centro este para mujeres maltratadas. Que además, llegar por la puerta, me dijo el policía, mira, otra más. Que te hacen sentirte realmente mal, ya vas llorando, que ya te cuesta llegar hasta allí, porque el miedo que tienes es... Y ahora cuando se entere, ¿qué va a pasar? La expulsión la demanda en los psicólogos donde iba, la expulsión la demanda allí a la chica. Fui por violación, porque tenía además un estancia horroroso. Me costó mucho decirlo, tenía una vergüenza horrible, porque para mí, sobre todo, me daba mucha vergüenza decir cómo me trataba. Me ha pegado alguna vez, no es lo que más ha hecho, pero sí me ha pegado alguna vez, no muchas, 5 veces nada más. Y sí, abusaba de mí bastante. Y eso ahora lo puedo contar, pero me costaba mucho antes, y aún así me da un poco de vergüenza decirlo. Entonces esas mujeres me ayudaron bastante. Sin embargo, mi madre no quería que fuera ellas. Pues la verdad es que lo estuve mirando a teléfonos, información, dónde podían ayudarme. Y lo vi, llamé. Me dijeron que podía pasarme. Y tal, fui, quedé con las chicas. Y la verdad es que a partir de ahí, por lo menos, no, tardé luego unos años en separarme, pero me hicieron ver que no tenía la culpa. Siempre me he sentido culpable, siempre he pensado que he hecho algo mal y que por eso me pasaron esas cosas. Siempre piensas que es culpa tuya. No sé por qué, siempre tienes ese sentimiento de culpa. O sea, ahora y muchas veces me siento culpable de cosas que no tengo culpa. Pensé que he aprendido. Las puso verdes el día, se enteró. Que eran unas putas feministas, que coño hacía yo allí. Que querían separarme de él. Primero sí se puso a llorar cuando le dije que no podía estar más con él, se puso a llorar. Luego me dijo que me quitaba a los niños. Que se iba a quedar con todo. Tuve miedo. Pero no me merecía la pena seguir así. Hubiera acabado conmigo de todas formas. Y era una cuestión de supervivencia, era él o yo. Si yo estaba mal, mis hijos tampoco iban a estar bien. Yo no quería que los niños pasaran por la situación que yo viví cuando era pequeña. Ni por eso en una situación parecida. Yo ya estuve además haciendo terapia individual y terapia de grupo. La terapia de grupo era difícil. Individual era mala, pero de grupo era muy dura. Era muy difícil contarlo, todo lo que te había pasado a otra gente. Y todos nos sentíamos igual, todos estábamos igual, todos estábamos a base de pastillas y todos estábamos de los nervios. No, era más, simplemente era más dirigido a los malos tratos. ¿Y vas a alguna asociación de padres lesbianas o conoces a otras chicas de la misma situación? No, se puede. No, la verdad es que no he vivido mucho tiempo fuera. Y no, la verdad es que no. Pero por eso estoy aquí. Las hay, las hay, ahí es donde estoy. ¿Cómo no va? ¿Y conoces algún caso o temes que tu hija vaya a sufrir discriminación por tener dos madres? Es así. Ahí tengo que ser sincera, sí, sí. Y porque me pasa a mí con mis hijos también, ¿no? Porque claro, que yo aquí estoy sufriendo, me hace feliz. Bueno, pues eso, que sí que me preocupa. Y a pasar este tiempo aquí, ha pasado por aquí una noticia. El caso de las dos madres que no pudieron meter a su niña en la guardería. Sí, ya yo, que ha pasado por ahí, pues yo, ¿no? ¿Tú tienes un concepto bueno de anterior a tú tener pareja con chica o la posición
oficina, de con tu familia, bueno, malo, regular, antes era también regular, o sea, no es que todo fuera maravilloso y de repente no, ya regularmente. Yo te quiero hacer una pregunta un poco por curiosidad, pero también porque me parece un poco conflicto. ¿La niña te llama mamá? Pues fíjate, la niña todavía no llama nada. Y es que no es otra cosa. En chino no se dice papá con la P, se dice papá con la B, vea, con la B de Barcelona. Y yo no sé si es que ella en el orfanato, en la familia acogida donde estuvo antes, se sentía más confortable con la persona de un hombre que había por aquí, pero a mí me llama mamá. ¿Y qué piensas del nuevo modelo de familia entre homosexuales? Pues es un otra perspectiva desde la cual vamos a ver al antiguo de una manera diferente, ¿no? Antes el antiguo modelo de familia era el modelo de familia. Ahora va a ser el antiguo o el otro modelo de familia. Yo espero que sí. Esta documental, protesta creativa que tiene lugar en Matadero, lo que más me gusta de todo esto es que primero se está produciendo durante el orgullo, ofrece otra perspectiva del orgullo, hay muchas por ahí, va a haber una manifestación el 27 por el orgullo latino, con fronteras no hay orgullo, se llama el lema, y este tipo, estas cosas, pues ponen su contrapunto, actúan pues abriendo nuestra mente y no solo vemos la macro manifestación que tiene lugar y que a mí me gusta, pero que tiene sus puntos negros, ¿no? Que ahora mismo se producirá el 4 de julio y me encanta que esto se esté produciendo ahora para que veamos todo, tengamos una apertura mental mayor que la que habitualmente tenemos, que parece que lo tenemos todo, que los derechos están conseguidos, que ya para qué protestamos, que porque salimos en esa manifestación, desfile, fiesta, no sé qué, casi no tenemos derecho a visibilizarnos de ninguna manera. La verdad es que yo defiendo que nos visibilicemos incluso cuando estamos de fiesta, incluso los consumistas, los que somos consumistas también podemos visibilizarnos. Pero que me encanta que haya este tipo de cosas porque así se ve pues la realidad, se ve todo. Se ve que lo pasamos muy bien en Chueca, pero también se ve que lo pasamos muy mal en muchas ocasiones en que retamos lo establecido, ¿no? Como cuando queremos adoptar o cuando nos inseminamos. Y segundo, me encanta que esto me encanta este evento porque se está produciendo en un sitio neutral, que no es Chueca, que no es el salón de actos de una asociación LGTB o alternativa y tal, sino que se está produciendo a lo grande en el Matadero y de Madrid. Me encanta también que se produzca aquí porque nos visibiliza fuera de la frontera chuequense y del colectivo, ¿no? De los colectivos. Pues a ver, yo ya tengo 42 años, inicio la adopción con 40, pero me lo estuve pensando bastante tiempo desde los 35. Hacia esa edad empiezo a tener un deseo muy persistente de querer ser madre. Sí, yo tomo como opción la adopción, y en este caso la adopción internacional, por varios motivos. Uno, bueno, descarto lo que es la vía biológica, ¿no? El someterme a una inseminación o empezar con esos procesos, pues para mí eran innecesarios, simplemente. El hecho de ser lesbiana me ha llevado a adoptar, pero también podría inseminarme. O sea que esas opciones han estado ahí. El ir al ámbito internacional y no quedarme en el nacional, pues han sido más mis circunstancias personales. Me imagino que habrá otras mujeres lesbianas que hayan optado por la nacional o por la inseminación. Pues bueno, como apoyo fundamental, yo creo que mi familia, o sea, el sentir que mi familia me apoya,
que desde hace muchísimos años normalizó totalmente mi orientación sexual y mi madre en ningún momento tiene ningún prejuicio y de hecho me presenta a mí y a mi pareja y a mi hija y le dice, mira, es hija de las dos. O sea, ella misma ha incorporado un discurso en el que cabemos y nos reconoce como familia y no tiene ningún problema. Eso a mí me da mucha fuerza. O sea, que tengo la vía materna por arriba que me da fuerza y después mi propia hija. El hecho de querer y creer, estar convencida de que los valores que estamos transmitiendo son valores que la van a ayudar a crecer, que va a ser una mujer del siglo XXI y que va a poder pisar totalmente como cualquier otro niño orgullosa de su familia, eso también me da mucha fuerza. Porque además yo soy de las que pienso que cada familia es irrepetible. Y aunque quieran hacer estándar de las familias, no hay una familia igual que otra. Entonces esta familia tiene esa singularidad y tiene unos valores y una potencialidad que no lo tiene otra y otras tendrán otras que no lo tiene esta. Pero yo estoy convencida que mi hija no querrá nunca el haber crecido en otra familia. Lo primero que me planteo es qué capacidad tengo yo de afrontar eso, una crianza, un niño conmigo, con mis circunstancias, en mi situación, ¿no? Entonces empiezo a ver, primero, pues con mi pareja. En ese momento mi pareja, que es una mujer, pues ella no se siente preparada para ser madre, pero sí para acompañarme en el proceso. Y ya simplemente dice, yo te acompaño a lo que tú vayas haciendo, pero yo ahora no puedo tomar la decisión de que sea una decisión de ambas, el hecho de convertirnos en madres. Entonces yo sigo adelante con mi decisión. Y después con mi familia veo que sí, que voy a tener los apoyos necesarios, porque en cualquier caso, o sea, yo me planteo que independientemente de lo que pase con mi pareja, mi decisión es de por vida y yo me convierto en madre de por vida y tengo que afrontar esa responsabilidad. Entonces empiezo a mover, ¿no? A ver qué apoyos tengo, qué circunstancias económicas me acompañan, qué actitudes de mi vida o qué estilo de mi vida me va a permitir incorporar al niño, qué cosas tengo que renunciar. Bueno, empiezo a hacer un análisis muy profundo para tomar una decisión totalmente responsable de si voy a ser capaz o no de afrontarlo. A partir de ahí, o sea, y sobre todo porque es que el deseo me persiste, independientemente, o sea, hay muchos momentos que tengo miedo, que digo, uff, ¿dónde me voy a meter? Va a cambiar totalmente mi estilo de vida, no voy a poder tener la libertad que tengo ahora para entrar, salir, viajar, hay una pequeña, una criatura que va a depender de mí. O sea, todas esas cosas me dan miedo y en muchos momentos me digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero como mi deseo es mayor, pues sigo adelante.